Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Take a Chair. Aquí estoy, en el salón de mi casa. Lo que vais a ver a continuación. Ah, y con mi camiseta de Batman. Es que me la compré el otro día en una tienda de estas solidarias y me gustó. Y dije, va, pues vamos a ayudar un poquito. Lo que vais a ver a continuación es la reconstrucción de un pequeño segmento del libro Hay vida después de los 50, cómo no, de la gran periodista Rosa Villacastín. Pertenece a un documental que hicimos, un piloto sobre el proceso de envejecimiento, la reversión, la epigenética, las nuevas investigaciones, titulado Papel y Lupa. La semana que viene voy a hacer otra reconstrucción con otro actor. En esta ocasión, esta de la que os hablo, la hago con la gran actriz Rosa Valente. La semana que viene veréis otra reconstrucción de otro segmento de un libro de otra gran escritora. Tenéis que esperar a la semana que viene para ver con qué actor o actriz hago esta reconstrucción. Todas las semanitas aquí en Take a Chair veréis cosas relacionadas con el cine, la música, el teatro, en definitiva con la cultura en general. Así que no os lo podéis perder todos los jueves. Take a Chair. Con Ana Navasquillo, si os gusta, suscribiros en likes y en redes sociales. Ana Navasquillo. Se ha mitificado tan negativamente la edad que días antes de cumplir los 50 ya tenía un dolor intenso en el estómago, sabiendo que a partir de ese día mi vida iba a dar un cambio de 180 grados. Así que ese día 2 de junio al levantarme me enfrenté a la prueba más difícil de mi vida. Ponerme delante del espejo y escudriñar cada una de las partes de mi rostro. No se me fuera a pasar por alto alguna pata de gallo. Anda. Algún pliegue de mi cuello, el canalillo, la gravedad de mis pechos, la tripa. Cualquier cosa que pudiera delatar mi edad. Anda. Y seguro que fue ahí cuando te juraste no ocultar tu edad. Porque además de ser así, estarías dando argumentos a aquellos que demonizan a la mujer por el hecho de cumplir años. Como si cumplir años fuera la mayor desgracia, cuando es la mayor alegría, ¿no? Es absurdo pensar que cuando pasas de los 50 o 50 y tantos, la juventud llega a su fin. Porque de ser así, estaríamos cayendo en una base falsa. ¿Sabes que hay chicas de 20 años que tienen mentalidad de 80? Y personas de 80 que tienen mentalidad de 20. He pasado ya unos cuantos febreros desde que cumplí 40. Y lógicamente, pues mi cuerpo ha experimentado una serie de cambios que se iniciaron con la menopausia. Que no es una enfermedad, por mucho que haya gente que lo piense. Hay que disfrutar cada día, cada cumpleaños con gran alegría. Aunque soy consciente y no tengo la menor duda de que probablemente llegue algún día en que no tenga fuerzas para levantarme con el pie derecho. Venir al cuarto de baño, mirarme al espejo, escudriñar cada poro de mi piel y la arruga de mi frente. Y si es así, el temor y el miedo alguna vez no me deja realizar todo este ritual, pues será porque estoy muerta en vida o no tendré las fuerzas suficientes para reírme de mis propias miserias. Ah, la La vida. vida.